Bueno, se trata de hacer realidad algo que tiene que ser lo cotidiano, que es la asamblea en la calle. El pueblo que toque, que escuche, que opine sobre lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional. Por eso estamos a lo largo de toda esta avenida, en más de 8 toldos, para que la gente tenga la oportunidad de preguntar por las distintas iniciativas, por el trabajo de las comisiones, y también, así como arrancamos hace 3 semanas, nuestro mes aniversario, con la consignación por iniciativa popular de una ley que es para el futuro, que es para los jóvenes, como la ley del primer empleo, nos hemos mantenido aquí también para la recolección de firmas en los proyectos de ley tan importantes como la ley de desarme. Seguimos apoyando la ley del primer empleo, lo que significa la ley de barrio, la ley de democratización de la propiedad. Es decir, que la gente sepa que lo que se discute dentro de la Asamblea Nacional es lo que ellos quieren, y nosotros podemos hacer un gran esfuerzo. Y esto es un llamado a los diputados del PSU, que hoy hacen la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, es que trabajemos en función de los intereses de la gente. La Asamblea Nacional tiene que ser la Asamblea Nacional del pueblo de Venezuela y no la Asamblea Nacional del presidente Miraflores. Son dos cosas muy distintas y marca la agenda. Querer ser los diputados del presidente o querer ser los diputados del pueblo. Los 67 diputados de la Alternativa Democrática tenemos claro que nuestro mandato es popular y que nos debemos a nuestros electores, a las regiones, a los municipios, y por eso nuestra agenda, como lo planteamos el día jueves, es una agenda parlamentaria social. La ley para modificar el cestatique para que los jubilados tengan ese beneficio. La ley general de aumento de sueldos y salarios. La ley de las misiones para darle protección social a los trabajadores de las misiones. En las interpelaciones hablaban de la situación de esclavitud que en algunas haciendas han encontrado. Bueno, yo me pregunto si no es esclavitud que las madres procesadoras cobran 20 bolívares al día y les pagan cada 4 o 5 meses sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de protección social. Ley de las misiones, que no es otra cosa que todos los trabajadores de las misiones tengan su protección, su estabilidad y sus beneficios laborales. Nosotros creemos en el empleo digno, el empleo de calidad, y por eso también estamos, ya lo consignamos en la Asamblea Nacional, pero queremos seguir empujando este proyecto de ley, que estamos seguro que si dejamos a un lado la política, las posiciones partidistas, es una de las leyes que podemos aprobar por unanimidad en la Asamblea Nacional, como la ley de desarme. ¿Algunas de estas 7 leyes están contempladas en las agendas parlamentarias que ya presentaron el pasado jueves los presidentes de las comisiones? Alguna de ellas, como la ley de desarme, nosotros la aprobamos por unanimidad en la Comisión de Política Interior para su discusión. Nosotros esperemos que desde la ley de desarme la acompañemos una serie de políticas, como el Frente Nacional contra la Impunidad, para meterle el pecho todos a un problema tan grave como es el problema de la inseguridad, que lamentablemente nos está ganando la pelea en la calle. Nosotros responsablemente como diputados ponemos nuestro grano de arena. Quien tiene la mayor responsabilidad es el gobierno nacional. Ojalá también acompañen las iniciativas, como nosotros estamos dispuestos a acompañar las iniciativas que del gobierno nacional venga, de las gobernaciones, de la alcaldía, porque toda Venezuela está esperando que trabajemos juntos en la solución de los problemas. Ya el pasado 1 de marzo se entregaron unas firmas que apoyan la ley de primer empleo. El martes se va a hacer con la ley de alimentación y cestatique para jubilados y pensionados. ¿Cuáles serían las próximas leyes que van a llevar al estilo iniciativa popular a la Asamblea? Bueno, mira, aquí estamos recogiendo la ley de barrio, que es darle verdadera propiedad de la tierra, de la gente que vive en nuestras barriadas populares. Es decir, crear un empuje, pero no títulos de adquisición de que estás allí, pero que eso no es tuyo. No, verdadera propiedad, que no tengas que depender de estar con el gobierno de turno para que puedas seguir estando allí. Nosotros tenemos que verdaderamente hacer la libertad económica, la libertad social es con propiedad, es con empleo, es con productividad y no con palabras y discursos. Nosotros también el próximo domingo vamos a estar en la avenida de Los Cortijos, en lo que hemos llamado la movida del cambio, que es una actividad ya de cierre de nuestro mes aniversario. Invitamos a toda la Gran Caracas y van a haber toldos de comida, también vamos a tener la promoción de las leyes, distintas actividades. Es una especie de feria amarilla que vamos a tener para ya cerrar nuestro mes aniversario. Bien, muchas gracias.